en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Conexión Parques. Newmark, la más completa e inteligente plataforma de real estate corporativo. Infraestructura adecuada, inversión eficiente, menores costos operativos, economías en red. Son muchos los motivos para relocalizar su industria en un parque industrial. Adrián Mercado, la primera inmobiliaria especializada en este rubro. Adrián Mercado, líder en parques industriales. Auspicia Norlog, parque logístico para la actividad industrial y comercial ubicado en Tigre, siendo la única plataforma del país que cuenta con un operador logístico inserto, generando una ventaja competitiva a través de la agilidad. Conexión Parques. Lo que pasa en la industria con Lía Gelfi y equipo. Información periodística que conecta. Por Ecomedios AM1220. Bienvenidos a una nueva edición de Conexión Parques, como todos los jueves de 18 a 19 horas por Ecomedios AM1220. Lía Gelfi los saluda para traerles toda la información sobre parques industriales, industria y todo lo que tiene que ver con este sector que, por supuesto, no está exento de lo que está pasando en la coyuntura, ¿no? En la coyuntura actual de todo lo que estamos viviendo, este contexto de crisis sindicales, crisis, bueno, 17 millones de personas están bajo la línea de pobreza. Hay digamos que la solución es con todos sentados a la mesa y con todas las los integrantes, porque la mesa no podría cumplir su función para dar de comer a todos los argentinos si no tiene todas sus patas, y me parece que eso es lo que está pasando. No están todos sentados a la mesa y todas las patas sosteniéndola para, con empatía y ponerse en el lugar del otro, para realmente llegar a acuerdos. Hablamos del sector público, tanto sus distintos poderes como también los partidos que los integran y que los llevan hacia que luego ocupen un cargo en el sector público. Hablamos del sector privado, hablamos de los, por supuesto, de también los empleados con sus sindicatos y, por supuesto, la pata tan importante de esos 17 millones de argentinos y entre los que se encuentran 5 millones de niños que están en la línea de pobreza. Y esto en un país como Argentina no podemos permitirlo. Así que, bueno, yo desde acá, desde Conexión Parques, siempre tratamos de traer información sobre la producción, sobre el desarrollo, visibilizar las buenas prácticas, pero es una gotita en un mar que está embravecido y sería bueno que todos colaboremos desde su lugar a calmarlo. Hoy en Conexión Parques vamos a tener, vamos justamente con este conflicto sindical, vamos a tener la voz del presidente de la Federación Argentina de Neumáticos, con quien pudimos dialogar más temprano, así que voy a compartir una parte de lo dialogado con él. También vamos a tratar energías renovables como proceso de cambio de la matriz energética, en diálogo con Gustavo Castagnino, vocero de Geneia, muy, muy importante esta comunicación que vamos a tener con él para entender también qué es lo que se viene y en qué deberíamos trabajar a nivel energético, porque también podría solucionar muchas cosas que hoy estamos viviendo a nivel ambiental y social. Claves para proteger el capital financiero, vamos a dialogar con Karin Rodríguez, que es coordinadora de Red Mía y han realizado una actividad muy importante con el Banco Ciudad, y también, por supuesto, las columnas de Silvina Escarímbolo en cuestiones laborales, justamente en esta semana. Queremos saber y queremos llevarle a nuestra audiencia cuál es su opinión, ella que es experta en relaciones laborales y en relaciones sindicales especialmente.
también a Patricia Malnati con su voz de desarrollo sostenible y novedades de pymes con Lionel Paredes, breves de parques y mucha más información. Esperemos que entre todo en este programa que tanto nos gusta hacer cada semana. Así que vamos a empezar con, en primer lugar, con el micro de Somos Pymes y Lionel Paredes nos contaba esto tras los auspicios del micro. Desde el día 1 estamos transformando y no paramos porque tenemos un plan. Seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación. Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos, que querés vivir en un lugar que te encante, y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa. Vivamos Vicente López. Soy Carlos Manzoni y te traigo las novedades pymes de esta semana. La confianza de las pequeñas y medianas empresas argentinas subió un 5,1% mensual en septiembre, completando 2 meses consecutivos en alza. El dato surge del índice de confianza PYME, que elabora la Confederación Argentina de la Mediana Empresa para monitorear el estado de ánimo del empresario sobre la base de 3 variables. La situación presente de su empresa, sus expectativas de evolución futura y sus intenciones de inversión. Del informe se desprende también que las empresas trabajaron con mayor tranquilidad respecto del periodo abril-julio, aunque todavía el escenario es volátil por la dificultad que genera producir con una inflación interanual de casi 79%, como surgió del índice de precios al consumidor que publicó el INDEC para agosto. La mayor recuperación en la confianza del mes se originó en los comercios, con un aumento del 5,9% mensual. En la industria, que había mostrado una recuperación más rápida en agosto luego de la brusca caída de julio, la confianza en septiembre subió un poco por debajo, un 3,1% mensual, pero hay que recordar que acumula un alza de 8,8% en 2 meses. Las pymes están trabajando con niveles de confianza del 40,4% por debajo de lo que sería un nivel pleno. Es decir, todavía falta terreno por recorrer, pero dado el contexto difícil de la macroeconomía argentina, estos datos que surgen de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa son, por decirlo así, alentadores. Si querés saber más de este y otros temas, podés ingresar a www.somospymes.com. .com.ar. Y les anticipé que ante el conflicto del sindicato de neumáticos, bueno, de todo el sector, que es un conflicto en realidad general, esta mañana estuvimos dialogando con Horacio García y les voy a compartir un extracto de su posición y su análisis esta mañana, perdón, hace un rato nada más. Así que Horacio García de la Federación Argentina de Neumáticos nos decía esto en exclusiva Conexión Parques. Hola María Lía, buenas tardes. Bueno, realmente la situación es muy crítica. Nosotros dejamos de recibir cubiertas a partir del lunes, todo tipo de cubiertas fabricadas en Argentina por una cuestión del cierre de las plantas, que por seguridad tomaron las direcciones de las fábricas, de las compañías, esa decisión para poder preservar la seguridad del personal que no está bajo el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático de Argentina, que es el que está justamente en conflicto con las mismas. Así que el estado de los stocks ya venía siendo muy bajo y a partir de esta decisión pasa a tener problemas muy serios para atender a los usuarios y empresas y todo el andamiaje del sector productivo a muy corto plazo. Diría que hay para unos pocos días.
de manera tal que esperamos que las negociaciones arduas que se están llevando a cabo entre las partes en conflicto puedan llegar a un buen puerto a la brevedad, esperando que la mediación política del Ministerio de Trabajo y demás ministerios que se han puesto al frente de concretar una solución llegue a buen resultado. No pareciera ser todavía porque hay algunas posiciones que son irreconciliables, como el caso de las horas extras al 300%. Claramente tendrán que trabajar mucho y ver que una de esas situaciones, que no es la única, que no están contempladas en el convenio de trabajo, y tendría que haber una reforma. Realmente es algo que tendrán que charlarlo mucho para ver si lo pueden ir adelante para arreglar la situación. Toda nuestra cadena está bastante afectada por esta situación, porque, como decíamos, los stocks vienen bajos, venían bajos ya desde hace unos meses, lo que se acentuó por la falta de entrega de cubiertas de neumáticos, porque solo podían llegar al 40% de su potencial en fábrica, y realmente empezó la escasez que ahora llega a este desenlace que esperemos que se revierta pronto. Hay posiciones desencontradas, como decíamos, y tal vez hoy o en las próximas horas debiera poder arreglarse la situación, porque si no las consecuencias serían imprevisibles. Porque, como sabemos, aparte de los neumáticos para vehículos, autos y camionetas particulares y de empresas, está todo lo que refiere a las logísticas, los transportes de carga, el agro, las máquinas viales, las industriales, y entonces ahí se produciría un perjuicio muy importante a todos esos sectores. Y aparte hay colegas que por los bajos stocks y por, obviamente, venden menos, tienen algunos inconvenientes para sostener sus negocios por los altos costos, por mantener su personal, y claramente esperemos que la situación se pudiera resolver a corto plazo. Uno lo quiere ver con optimismo, pero bueno, no es fácil, ya lo ha explicado en varios lugares hoy el presidente de FATE, Madanes Quintanilla, que hay una cuestión como las horas al 300% que no están en ningún convenio de trabajo, y ahí puede ser un punto de inflexión que no estaría apareciendo, digamos, la solución. Así que esperamos que así sea, expectantes, y que el factor político interviniente como mediadores, en el caso del ministro de Trabajo Morón y los ministros de Economía Sergio Massa y de Mendiguren, puedan aportar el factor político para poder arreglar esta situación que realmente nos ha llevado a este punto tan crítico en este momento. Uno siempre quiere ser optimista y espera que la situación se arregle para poder disponer de cubiertas para todo el andamiaje productivo. Veremos qué va pasando. Realmente se tienen que tomar esas decisiones de fondo para lograrlo. Yo creo que
no es fácil. Y bueno, igualmente mediante el diálogo y no por ahí con métodos un poco violentos se puede llegar a soluciones. Las partes están bastante desencontradas, vamos a ver qué pasa en el día de hoy, en la tarde de hoy, que cada reunión, hay otra reunión y cada reunión pasa a ser fundamental y esperanzadora de arreglos, de concordancia, pero bueno, es una cuestión que estamos viviendo y la verdad que es mucho el perjuicio que ya empezó a ocasionar, no solo en las fábricas por estar paradas, cerradas, sino también en las fábricas terminales de automotores y más todos los actores productivos que decían. Bueno, esta era la palabra de Horacio García, presidente de la Federación Argentina de Neumáticos. Y claro, nos ponemos en la silla de la pyme, del empresario, que tal vez todavía, digamos, está negociando o no tiene todavía un conflicto, pero ¿cómo? Y se pregunta, ¿cómo puedo hacer para prevenir también no llegar a un conflicto? Así que en eso, gracias a Dios, en este programa contamos con la experta Silvina Escarímbolo en cuestiones laborales y sindicales, que en esto sabe mucho y siempre nos trae la palabra justa y la recomendación acertada. Así que charlamos un poquito con ella hoy y nos trae estas recomendaciones. Adelante, Silvina. Buenas tardes, Lía, ¿cómo estás? Bueno, considerando los eventos de público conocimiento con situaciones gremiales en varias actividades, creo que es oportuno hoy poder hacer un comentario sobre la importancia del desarrollo de la relación de la empresa con el sindicato. Siempre sabemos que la empresa con quien tiene una relación individual, porque así lo dice el contrato individual de trabajo, es la empresa con el empleado. Pero si de acuerdo a la cantidad de personas en una empresa tiene que haber un representante sindical, comienza también a funcionar la ley, a aplicarse la ley 23.551, que es la ley sindical. Lo cierto es que la ley no contempla todo lo que te pasa a vos en el día a día con tu delegado. Contempla pocas cosas porque nuestra base de modelo sindical es una base de ley de negociación. Por eso hay tantos temas que quedan sin estar regulados en la ley, ¿no? Y así es como cuando el empresario pregunta, ¿con cuánto tiempo tengo que regular cuando tenemos reunión con el delegado? ¿Cómo armamos la agenda sindical? Muchos temas quedan a acordar con la parte empleadora y la parte sindical. ¿Cuáles son algunos de los tips importantes para tener en cuenta en tu relación empleador con la parte sindical? En primer lugar, no hay nada mejor que la relación se desarrolle siempre dentro de tu casa, como digo yo, ¿no? Y para eso necesito desarrollar la relación. Desarrollar la relación no es simplemente que el sindicato viene a pedirme y yo le contesto que sí o le contesto que no. Desarrollar la relación son aquellas conversaciones que tengo más allá de esos pedidos gremiales o esos pedidos de la parte empresaria. Son esas otras conversaciones que le dan el marco y el contexto para cuando tenemos que tener esas otras conversaciones duras, son las que nos dan el agua, ¿no? La posibilidad de flexibilidad para poder, tener adaptabilidad y mucho más ganas de querer acercar posiciones porque tengo una relación que va por debajo de lo que es hoy la agenda sindical. Por supuesto que es el empleador el que tiene que tener amplios conocimientos de qué es lo que se puede y qué no se puede hacer por ley y también negociación sindical, ¿no? Yo tengo que tener empatía, tengo que tener habilidades conversacionales para poder conversar con todos los integrantes de la organización, inclusive un delegado, ¿no? Tengo que también tener inteligencia emocional. No puedo estar todo el tiempo reaccionando por temas emocionales y alguien me puede decir, bueno, de ambas partes pasa, o si vos supieras, bueno, de esto me dedico hace más de 31 años, por lo tanto puedo prever perfectamente, son las situaciones con las que todos los días
me ocupo con mis clientes, pero siempre uno tiene esta posibilidad de liderarse en sus emociones, y para eso tengo que tener inteligencia emocional para poder ser siempre vos, el empleador, el líder de esa conversación. Y es muy importante también mantener un orden en la forma en que tengo las conversaciones con el sindicato. Y para ello te sugiero que una vez por semana, día y hora, vos tengas un encuentro siempre con tu delegado y que armes tu agenda sindical, ¿no? El empleador muchas veces dice, esto es todo lo que me pide la parte sindical. Bien, ¿qué es lo que vos le pedís a ellos? Es importante para el empleador que arme su agenda sindical con pedidos de ambas partes, con pedidos urgentes, pedidos importantes y pedidos negociables, para que así en la negociación se intercambien pedidos de ambas partes y realmente se pueda hacer un acuerdo consensuado con, digamos, pedidos de ambas partes. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos la semana que viene. Un beso, Lía. Muchas gracias, Silvina. Bueno, clarísima, clarísima y muy útiles todas estas recomendaciones. Así que espero que hayan tomado nota. Bueno, les cuento que ya son 9 las provincias y parques industriales provinciales que participarán de Somos Industria 2022, que dentro de este gran evento industrial está EPIVA, la exposición de parques industriales, que va a llevarse a cabo por en su 8ª edición en el marco de este evento Somos Industria, el 13 y 14 de octubre en el Centro Costa Salguero. Les cuento que las provincias confirmadas hasta el momento son, por supuesto, Buenos Aires, siempre presente con la mayoría de los parques industriales, Río Negro, Chubut y Corrientes. Y también va a haber parques industriales como el Río Neuquén Distrito Industrial de Neuquén, el Parque Gualeguaychú de Entre Ríos, Parque Agroindustrial y Tecnológico Famaillá de Tucumán y el Parque Industrial del municipio de Fernández, Santiago del Estero, también los parques industriales de Santa Fe. El segundo día, el 14 de octubre, se va a llevar a cabo un panel especial con los ministros de las provincias participantes, y con respecto a Buenos Aires hay confirmados más de 50 parques industriales. Y ya que estamos en Buenos Aires, como les anticipé, vamos a charlar unos minutos con Karin Rodríguez, coordinadora del Nodo Buenos Aires de Red Mía y además, por supuesto, miembro de la Junta Directiva y del Comité Directivo de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, uno de los organizadores justamente de este evento Somos Industria. Buenas tardes, Karin, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Lía, muchas gracias. Muy bien, gracias por la invitación. Como siempre, es un placer charlar con vos. Y bueno, y gracias porque sé que estuviste un día con muchas jornadas y encima, bueno, el contexto que están viviendo todas las pymes y todas las industrias, que realmente es terrible. No sé si vos sos directiva también, tenés tu propia empresa. No sé si en el caso de ustedes, en el sector particular de tu empresa, están viviendo algunas complicaciones con todo este contexto. Y mira, nosotros por suerte en cuanto al tema de suministros y demás veníamos medianamente tranquilos. Ahora el problema empezó a surgir en cuanto a las paritarias, porque están pidiendo paritarias por empresa en el gremio, se está complicando por ese lado, pero bueno, veremos cómo se va resolviendo. La escuchaba Silvina recién tan clara. Sí. Y siempre aprendemos tanto con ella, que la verdad que es un placer, pero sí, por ese lado se está complicando, porque la realidad es que el dinero no alcanza, pero no le alcanza a nadie. Claro. Pero tampoco las empresas nos podemos hacer cargo así individualmente, porque imagínate que ante una paritaria así por empresa quedas expuesto ante la competencia, si vos tomás compromisos mayores a los que asume tu competencia. Claro. Quedas desfasado en la próxima licitación, quedas afuera. Claro.
Entonces no es tan fácil. No, la verdad no. Que es complicado, pero bueno. Complicado, complicado. Y las mujeres líderes que trabajás tanto vos y sos referente en el grupo de mujeres de la industria argentina, ¿cómo están viviendo esto? ¿Cuál es la referencia que vos tenés? Y hoy contame que tuvieron una actividad importante con el Banco Ciudad. ¿En qué consistió y por qué fue tan importante? Mira, hoy hicimos una capacitación con el Banco Ciudad y con el Instituto PYME del Banco Ciudad, uh-huh. que fue, la verdad que es excelente, uh-huh. porque en este último tiempo, charlando con las mujeres de Red Mía uh-huh. y del Espacio de Mujeres de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, nos dimos cuenta de que más allá de que hace falta acceder al financiamiento, y que es buenísimo en este momento conseguir tal vez préstamos en pesos para comprar materiales y demás, uh-huh. también necesitábamos aprender a proteger nuestro capital. Claro. Que uh-huh. es algo de lo cual nosotros en general no nos ocupamos demasiado, las pymes. Uh-huh. Y entonces hicimos una charla que se llamaba Ahorrar, Invertir, Proteger tu Capital Financiero, que la dio Julieta Kaminetsky, uh-huh. que es una especialista, la verdad que una genia, y nos enseñó varios truquitos y varias cuestiones para tener en cuenta. Y es tiene que ver con la agenda que manejamos en Red Mía y todo lo que tratamos de hacer para capacitar a nuestras mujeres de la industria de la provincia y del país, porque Red Mía es federal, ¿no? Claro, y además algunas, cada una tiene un perfil. Vos sos justamente por tu profesión, estás en la cuestión económica de la empresa, sos la directora, entiendo, financiera de Signoplast, ¿verdad? Sí, además sí. de socia. Pero otras mujeres tal vez no, están en más en áreas blandas de sus compañías, con lo cual esto es un apoyo importante. Y contanos, aunque sea una o dos recomendaciones que quedaron, digamos, en el apunte de esos cuadernos de las mujeres en la capacitación de hoy. Bueno, más que nada, la recomendación mayor fue empezar a prestar atención en cuanto a invertir, no solo que no hace falta tener, no sé, $200,000 para invertir, sino que con el poquito resto que vos tengas en el mediano plazo que te exceda en tu caja, lo podés proteger. Y nos hablaron de todas las herramientas que hay, uh-huh. ¿no? De los fondos comunes de inversión, de los bonos, del dólar futuro, bueno, y nos dieron las diferentes opciones y para qué sirve más cada uno en cuanto al corto y a mediano plazo, a la exposición, al riesgo. La verdad que muy, muy interesante y claro también, porque a veces, viste, se te complica entenderlo, uh-huh. pero Julieta es muy clara y la verdad que estamos muy contentos. Estamos pensando en armar otra capacitación prontito, porque la verdad que estuvo muy bueno. Pidieron más. Bueno, tal vez podemos tener en Conexión Parques justamente un día Julieta haciendo una charla más corta, por supuesto, porque seguramente pero con esos tips, así que seguramente podremos hacer eso. Bueno, contanos agenda de Red Mía de octubre, qué tienen, cuáles son los hitos principales que tienen en camino, y por supuesto entiendo que tenés un rol importante en el Congreso de Somos Industria, el Congreso PYME. Bueno, octubre viene movidito, sí. porque tenemos un encuentro con empresarias brasileras, uh-huh. que vamos a hacer ahí un espacio de networking, vamos a intercambiar ideas. Después tenemos también, vamos a estar en el Women Economic Forum participando con un panel, uh-huh. tenemos una charla con Viola Edward, que es una de nuestras guías de cuando... Una madrina. una mentora, que va a ser también hermosa el 15, tenemos que confirmarlo, pero el 15 de octubre en principio. Uh-huh. Y después, bueno, tenemos Somos Industria el 14 de octubre, que va a ser el espacio de networking para nosotras, ¿no? Va a ser el momento ideal para reunirnos, que aparte hace tanto tiempo que no estamos todas juntas, vamos
nos vamos encontrando así de a poquito después de estar acostumbradas a reunirnos siempre antes de la pandemia. Hasta ahora nunca logramos trabajar, encontrarnos todas para trabajar presencialmente, así que en Somos Industria seguramente lo vamos a lograr. Y bueno, te cuento cuáles son los ejes que vamos a tener Somos Industria. Sí, contame. Vamos a tener un espacio, una charla sobre formación financiera para pymes, ¿viste? Afianzando esto que estábamos hablando antes de Red Mía, que la va a dar el BAPRO con Fogaba, que es súper importante. Después vamos a tener otro espacio para hablar de energías renovables, y ahí va a participar la Cámara de Energía Eólica con el INTI. Vamos a tener dos paneles sobre sustentabilidad, uno sobre economía circular y otro sobre finanzas sostenibles. Y estamos terminando de armar una charla sobre formación técnica. Y después, como te digo, bueno, el networking que vamos a tener las mujeres del espacio de WIPA y de Red Mía. Completito. Sí. Bueno, el jueves próximo vamos a estar hablando también con Martín Rapalini, presidente de WIPA, que nos traerá seguramente la agenda detallada. Claro, porque esto hasta último momento siempre hay paneles que se anuncian, así que buenísimo. Y justo vos mencionaste el tema de energía eólica y economía circular. Te invito a que te quedes, escuches el programa a través de YouTube o de los distintos canales en vivo, porque vamos a estar dialogando con el vocero de Geneia, justamente hablando de energías renovables. Mira. Y además, dentro de Somos Industria va a haber una charla muy interesante que es Residuos Especiales de la Industria, Gestión Integral de Baterías, que es un temón. Así que, bueno, ahora les voy a contar a la audiencia un poquito más sobre esta charla que la va a estar dando el grupo Espíndola, que es una de las charlas técnicas de la exposición también. Así que, bueno, nos estaremos viendo ya dentro de poco, el 13 en Somos Industria. Gracias, Karin, por esta comunicación. No, gracias a vos, Lía. Un beso grande. Cariños. Bueno, era la palabra de Karin Rodríguez, coordinadora del Nodo Buenos Aires de Red Mía y miembro del Comité Directivo de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires. Ya nos vamos al corte y no se vayan porque nos vamos a meter en todo lo que tiene que ver con sustentabilidad, economía circular, energías renovables. Bueno, súper, súper importante también para los parques industriales. Gracias. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera, elegí las clases que quieras, en un fit vamos a cuidarte. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos, no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos, no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Seguí Conexión Parques en Facebook, Twitter y LinkedIn. Y sé parte de la comunidad productiva. Bien, y seguimos en Conexión Parques. Como les decía, va a haber una charla técnica muy interesante, Residuos Especiales de la Industria, Gestión Integral de Baterías. Esto se va a realizar el viernes 14 de octubre a las 14:30 horas en el marco de Somos Industria.
y va a estar destinada a empresas de la industria y la logística comprometidas con la sustentabilidad y el desarrollo de cadenas de valor con capacidad de asegurar la trazabilidad de sus residuos especiales. La misma se va a referir a baterías utilizadas en las flotas de vehículos pesados, grandes servidores telefónicos y apps. Los oradores serán Marcelo Taboada, abogado, especialista en medio ambiente y sustentabilidad, y además lidera varias comisiones de ambiente y sustentabilidad de la sectorial industrial, y también el licenciado Guillermo Fernández, especialista en gestión ambiental y director técnico y asesor del Grupo Espíndola. ¿Sí? Esta es una charla que promueve el Grupo Espíndola, una pyme familiar argentina que recupera residuos, los transforma, residuos especiales, los transforma y provee insumos plásticos y metálicos como parte de la economía circular industrial a través de tres unidades, Genes, Yaxay y Supera. Este grupo transforma 350.000 baterías de autos, apps y telefonía por mes. Gestiona 60 millones de kilos anuales de residuos especiales y produce 30 millones de kilos anuales de insumos plásticos y metálicos, exportando a 8 países lo que tiene que ver con lingotes de plomo. Bueno, realmente es muy interesante. Vamos a tener seguramente el próximo jueves una entrevista con un vocero o una vocera de la empresa para conocerla un poco más, porque es sumamente interesante. Y los parques industriales, precisamente, los parques industriales son un espacio donde hay mucho movimiento y se puede trabajar en conjunto políticas que tengan que ver con el cuidado de la sustentabilidad. De hecho, el movimiento logístico que tienen las empresas que están radicadas y en conjunto hace que puedan tomar medidas conjuntas para la recuperación de estos productos, como son las baterías de los autos de las distintas flotas. Justamente hablando de parques y políticas, tenemos nuestra columnista Patricia Malnati, que hoy nos cuenta sobre un parque industrial en Córdoba, qué políticas están teniendo en materia de sustentabilidad. Así que la escuchamos. Hola Lía, audiencia, buenas tardes. Bueno, hoy en nuestra columna les quiero contar un poquito de un parque que está dando mucho que hablar, el Ecoparque Industrial Córdoba, concebido para el cuidado del medio ambiente. Tiene un sello distintivo este parque industrial, que es la implementación de acciones ecológicas y sostenibles en la prestación de los servicios, la disminución de las emisiones contaminantes, el aprovechamiento de las energías renovables y el cuidado del medio ambiente, es uno de los desafíos que plantea este ecoparque. Nos dice que busca integrar en un mismo lugar empresas cuyos procesos estén relacionados por los insumos, las materias primas que consumen, los servicios que requieren, los productos que elaboran, los desechos que producen, y así generar sinergia para el progreso productivo y medioambiental. Temas como la separación de efluentes, que es una política sustentable en este parque, el tema del alumbrado público, que está íntegramente diseñado con paneles solares y baterías, sin necesidad de utilizar energía eléctrica, doble red de suministro de agua, y algo fantástico que es un pulmón verde lindero a este ecoparque, que tiene 10 hectáreas ocupadas por un bosque maravilloso de algarrobo, quebracho, tala, siempre verde, maravillosos árboles. Y bueno, vamos a, en futuras emisiones, vamos a contactar con los desarrolladores para que nos cuenten mucho más acerca de este parque. Bueno, buenas tardes a todos y buena semana. Bueno, muchas gracias a Patricia, y aprovecho para decirles que las redes del Grupo Espíndola, las buscan como arroba Grupo Espíndola, justamente va a estar anunciado la charla que les comentaba antes sobre residuos especiales. Y bueno, como anuncié, vamos a hablar también de energías renovables. Tenemos en línea a Gustavo Castanino,
Corporate Affairs y de asunto, responsable de asuntos regulatorios y sustentabilidad de la empresa Geneia. Buenas tardes, Gustavo. Lía Gelfi te saluda, te doy la bienvenida a Conexión Parques. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Placer que me hayas llamado y espero que me escuchen bien. Sí, te escuchamos bien. Quiero contarle a la audiencia que además de ser director de asuntos corporativos, también sos licenciado en Relaciones Internacionales y vicepresidente del Círculo de Directores de Comunicación de Argentina y también has sido director en Mercedes-Benz Argentina de Relaciones Institucionales y ocupaste cargos en los Ministerios de Economía y Relaciones Exteriores, por lo cual te vamos a tratar de hacerte muchas preguntas sobre distintos temas. Pero de algunas cosas ya no me acuerdo. No, sobre toda esa historia no, pero sí con toda esta mirada 360 que tenés y también como empresario vamos a dialogar sobre varios temas en lo que el tiempo nos dé. Pero primero contale a nuestra audiencia qué es Geneia, presentanos a Geneia. Sí, a ver, Geneia es la principal empresa de energía renovable de Argentina, la empresa que este año estamos cumpliendo 10 años, uh-huh. Empresa joven, tenemos, para que tengan una idea de la dimensión, tenemos el 24% del total de energía eólica que hoy se produce en Argentina, la produce Geneia, uh-huh. Y alrededor del 10% de toda la energía solar que se produce en Argentina también la produce Geneia. Uh-huh. En ese total tenemos el 20% de toda la energía renovable argentina. Uh-huh. Tenemos presencia en varias provincias de Argentina con parques eólicos y solares. Uh-huh. Obviamente los eólicos para el sur, pero igualmente para el norte también hay posibilidades de eólica, uh-huh. En Chubut, en Río Negro, en el sur de la provincia de Buenos Aires, Necochea, Carmen de Patagones. En todo el país, digamos, tienen parques. ¿Cuántos parques eólicos tienen en este momento? Son 18 proyectos que están en funcionamiento. Uh-huh. Esos fueron construidos en los últimos 5 años, salvo 2 parques que vienen ya de unos años más, uh-huh. Y tenemos después 3 proyectos solares ya que están funcionando en San Juan, uh-huh. A los cuales se está agregando uno nuevo adicional que ya está en fase de culminación, faltan 3 meses, 4 meses de obra, y 2 proyectos nuevos adicionales, uno eólico en Tandil, uh-huh. Y otro solar más en San Juan, claro. Que también creciendo mucho. Todo el foco está en este desarrollo de eólicos y de parques eólicos y solares, pero también Geneia desarrolla proyectos para terceros también, proyectos de autogeneración. ¿Cómo podrían o cómo trabajan en el servicio también a toda una industria que requiere también saber y implementar energías renovables, mitigar su huella de carbono? Todas estas cuestiones, ¿cómo articulan ustedes? El gran foco del mercado o el principal pilar de crecimiento, uh-huh. En los últimos años tuvo que ver con el gran impulso que se le dio a la energía renovable, uh-huh. Con un programa que se llamaba Renovar, que tuvo mucho impulso durante el gobierno el anterior gobierno, sí. Y ahí se creció mucho con la generación de proyectos de energía renovable que venden su energía o comercializan su energía directamente al mercado o al sistema integrado, o sea, uh-huh. a la red de la cual cada uno de nosotros consumimos energía en nuestras casas o en nuestras oficinas o en donde sea. Uh-huh. Eso es fue una gran parte del crecimiento, lo más importante del crecimiento de los últimos años, y ahora te diría que a partir de hace 2 años, sobre todo, tomó un gran impulso, aunque es algo que nosotros en Geneia venimos trabajando fuerte, que tiene que ver con la venta de energía renovable directamente a empresas. Claro. Eso se llama mercado a término. Uh-huh. Y nosotros internamente también le decimos mercado corporativo. Uh-huh. Y ahí hay desarrollo de parques, tanto eólicos como solares, en los cuales, para los cuales el objetivo principal es venderle a empresas de todo sector, de todos los sectores, de todo tipo, empresas muy grandes,
no tan grandes, empresas nacionales, empresas multinacionales, que están en un proceso muy fuerte, y que se ve cada vez más fuerte, claro, de transición energética, o sea, de pasar de combustibles fósiles a combustibles renovables, uh-huh, o verdes, uh-huh, y además en este proceso que un poco mencionabas vos, de la mitigación de la huella de carbono, ¿no? Claro. Empezar a reducir emisiones e ir a una, idealmente, una carbono neutralidad. Claro. Entonces ahí, uh-huh, tenemos un mercado muy fuerte de empresas, de vuelta, cementeras, automotrices, alimenticias, tecnológicas, uh-huh, la que se te ocurra. Sí. Y hoy, bueno, hay una demanda muy fuerte por ahí en este momento. Claro, y con los parques industriales y logísticos, digamos, donde están gran parte también de las empresas radicadas que necesitan y que también ellos pueden generar un proyecto local, ¿eso están mirando ese sector también para articular alguna política con el sector de parques industriales y logísticos? Sí, sí, incluso algunos proyectos se analizan en ese, uh-huh, sentido. También depende muchas veces de ciertas, de las características de los parques industriales, claro, ahora hablando directamente de parques industriales y logísticos. Obviamente nosotros ya tenemos clientes individuales que están, como decías, uh-huh, instalados en parques logísticos o en parques, claro, industriales. O sea, el parque industrial de Pilar o en el parque industrial, sí, de Cañuelas, grandes, o bueno, sí, los que se te ocurran. Uh-huh. Pero incluso también hoy se está analizando y hay proyectos, se están analizando proyectos de directamente abastecer a los parques. Claro. O sea, no a las empresas que están dentro del parque, sino al parque en general. Obviamente, digo, hay parques industriales que ustedes conocen muy bien y conocen mejor que yo, en algún sentido, son muy grandes, consumidores muy intensos de energía, muy, sí, sí, con muchas empresas, uh-huh, con lo cual también, digo, hoy también esa misma necesidad que yo te planteaba de parte de las compañías individualmente, uh-huh, también, digo, de vuelta, un parque industrial, un parque logístico también tiene esa necesidad. Entonces, sí, sí, esa, sí, necesidad de también de ir yendo a una transición energética, ¿no? Sí, además la nueva tendencia de parques también tal vez son más pequeños que lo que puede ser el de Pilar, y en general, sí, organizan la provisión de energía en conjunto también. Así que, sí, muy bien mencionado lo que vos decís. Y con respecto al cambio de la matriz energética, ¿por qué, o sea, cómo ves que va a ser ese proceso en la realidad a energías renovables de las energías actuales? ¿Por qué es imprescindible también cambiar? En relación con la minería también verde, que vos te he, sí, escuchado en algún lado hablar sobre el tema también. Sí, a ver, hay una necesidad muy fuerte y hay un reclamo muy fuerte de parte de, yo siempre digo, ¿no? Para mí hay algo que mueve mucho todo esto, que tiene que ver con el consumidor o con el ciudadano común. Uh-huh. Primero, que estamos viviendo un proceso que hoy ya no hay dudas de que lo estamos viviendo, que es el cambio climático. Nosotros hablamos de crisis climática más que cambio, uh-huh, climático. Uh-huh. Era algo que en algún momento se ponía en duda. Digo, hace unos años, bueno, algunos hablaban, no es para tanto. Incluso algunos países ponían en duda esto. Pero hoy es algo que la verdad que lo estamos viviendo todos los días. Y vamos, sí, viendo cómo el cambio climático tiene efectos muy fuertes, devastadores en algún sentido en muchos lugares del planeta, con cambios en los regímenes de lluvia, con sequías donde antes no había sequías, lluvia donde antes no había lluvias. Bueno, eso está provocando una necesidad muy fuerte de cambio por parte de las compañías. Hay un compromiso global de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, de carbono, y básicamente hay un objetivo que es no superar el objetivo inicial era 1.5 grados de temperatura, sí, uh-huh, de aumento de la temperatura a nivel global. Ahora ya estamos pensando en que el límite no supere los 2 grados, porque ya se ve que el mundo no va a lograr llegar a esa, uh-huh, meta de 1.5 grados, sino que la va a superar. Pero cuando uno ve que ese objetivo se pone dificultoso, ya empieza a ver que arriba de los 2 grados de calentamiento global, las consecuencias son mucho más complejas, mucho más fuertes. Entonces, de vuelta,
En ese sentido, digo, los consumidores, sobre todo en los países más desarrollados, están cada vez más conscientes de eso, empiezan a preferir productos, así como uno mira si el producto es orgánico o no es orgánico, si tiene azúcar o no tiene azúcar, etcétera. Sí. También empiezan a mirar de vuelta el tema de la huella de carbono, si un producto es neutro en carbono o no. Entonces empieza a haber también una presión en las empresas de que sus productos sean verdes, que tengan una huella de carbono neutral. Y básicamente, si uno lo plantea, a ver, por un lado... O sea, que una empresa sí. que, a ver si entiendo, digamos, sí. una empresa que hace un producto X, un alfajor, si utiliza energías renovables para su producción, ya estaría colaborando ese producto de alguna manera, ¿no?, en un porcentaje, a cuestiones de la huella de carbono y cuestiones ambientales, ¿correcto? Sí. El objetivo es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, sobre todo dióxido de carbono, pero también gas metano, varios tipos de emisiones. Cuando una empresa, o sea, ustedes habrán escuchado o vienen escuchando que muchas empresas se plantean que van a ser carbono neutrales en cierto plazo. Incluso hoy se escucha en la radio que algunas empresas de varios sectores dicen, bueno, camino a la carbono neutralidad, ir a lo que llamamos net zero, que es básicamente llegar al cero de emisiones. Que eso es muy complejo, pero bueno, es lo que se está dando. Sí. También hay una, yo te decía de los consumidores, porque los consumidores empiezan a elegir productos que verdes, por decirlo de alguna manera. Y el problema es que dejan de elegir productos que no son verdes. Entonces, el gran desafío que tienen las compañías es que si, a nivel mundial lo digo, ¿no? Que si no van por el camino de ser verdes o de ir a ser cada vez más verdes, se van a quedar lo fuera. Más probable es que te quedes afuera de ciertos mercados, que tengas que empezar a pagar impuestos, los que se llaman carbon tax, impuestos al carbono en algunos países muy desarrollados. Que algunas cadenas de supermercados o de venta online ya no quieran tu producto porque no se lo pueden vender al consumidor, y que incluso, bueno, un tema que está muy fuerte hoy, que los inversores y los bancos o te den financiamiento más caro o directamente dejen de financiarte en algún momento si no estás en este camino hacia esta ruta o esta transición energética o esta hoja de ruta hacia esto de ir a lo verde, ¿no? Y que me cuentes de qué manera vos vas a llegar a cumplir esa transición energética. En muchos casos, para unos sectores es más simple y para otros es mucho más complejo. Totalmente. Porque tienen que cambiar totalmente su forma de negocio. Sí, es así, es muy importante. También el tema de los parques industriales, por ejemplo, todo el financiamiento para los aportes no reembolsables de infraestructura están condicionados a cuestiones también de sustentabilidad, con lo cual ayudaría si utilizan las energías, por ejemplo, en este caso le pueden comprar a Geneia energía renovable, ya sería, digamos, una política de un parque industrial. Y hablando de inversores, Gustavo, ¿Geneia cotiza en bolsa? No, Geneia es una empresa que no cotiza en bolsa, pero es una empresa que tiene una activa participación. Tiene una activa participación en los mercados bursátiles y de valores. Somos un emisor muy frecuente de obligaciones negociables y de bonos. Y el año pasado, por ejemplo, Geneia fue la empresa argentina que emitió mayor cantidad de bonos verdes. Ese es otro gran tema, el tema de las finanzas sostenibles. El año pasado Geneia fue el principal emisor de bonos verdes de Argentina. Emitimos 500 millones de dólares en bonos verdes, gran parte en el mercado internacional, 360 millones de dólares, y 140 millones de dólares en el mercado local. ¿Y por qué menciono lo de los bonos verdes? Porque esto va en línea con lo que estabas diciendo vos y lo que te estaba contando. Digo, hoy los inversores individuales y los inversores institucionales, los bancos están buscando dónde invertir, y en general el consumidor, o el inversor individual o el inversor institucional, busca empresas que tengan un propósito,
empresas que sean transparentes, sustentables, sí, que tengan un camino hacia lo verde, uh-huh, porque hoy te vas a encontrar con que muchos bancos incluso ya han anunciado que hay ciertas actividades que a partir de cierto momento, que no es muy lejos, van a dejar de financiarse. Claro. Entonces hoy ves que las petroleras, las mineras, las empresas de aviación, de transporte marítimo, están en un proceso muy fuerte, uh-huh, de esta transición energética que hablábamos antes, uh-huh, porque, de vuelta, se van a encontrar con que les va a ser muy difícil encontrar financiamiento en un futuro próximo. Entonces ahí hay también una necesidad, ¿no? Totalmente. Y, o sea que el ciudadano, digamos, ¿yo puedo invertir en bonos o en fondos de Geneia? A sí, individual. Obviamente. Sí, sí, ah, sí. Bueno, sí, porque sí, si sí, es sí, una empresa de futuro, bueno, tanto yo, yo como nuestra audiencia, que son pymes, que también es una forma de cuidar su capital, invertir en este tipo de bonos. Así que Es una muy buena alternativa de inversión. La verdad que las obligaciones negociables de Geneia hoy son muy muy interesantes y en el mercado están muy bien vistas. Uh-huh. Y bueno, y cada vez hay más empresas que están trabajando con las finanzas sostenibles, con bonos verdes, que básicamente un bono verde o una obligación negociable verde, uno recauda sí, X cantidad de dinero y ese dinero tiene que estar dedicado a un proyecto verde en su totalidad, uh-huh, con lo cual hay todo un mecanismo de trazabilidad y de chequeo de que ese dinero va efectivamente a un proyecto verde, pero también hay bonos sociales, uh-huh, bonos sustentables, hay todo un nuevo mercado de finanzas sostenibles que está creciendo cada vez más. Súper interesante. Sí, Gustavo, a mí la verdad que me encantó. Tengo un montón de cuestiones más que quería preguntarte. Ya tengo que entregar el programa, así que... Hablé mucho. No, porque es re interesante y me gustaría volver a hablar de finanzas sostenibles, de otras cuestiones y también cuestiones de tus otras... De tus otros intereses a título personal, como es el arte, que también sé, pero bueno, lo dejamos para otra ocasión. Te agradezco muchísimo la claridad, el tiempo y presentarnos lo que es Geneia, que no, nuestra audiencia no lo conocía. Para mí es un placer y a disposición para repetir. Muchísimas gracias. Gracias, chao, chao. Bueno, era la palabra de Gustavo Castagnino, director de Asuntos Corporativos de Geneia, y ya me tengo que despedir porque Gerardo Subirana, nuestro operador, me está retando y los dejo con nuestros anunciantes hasta el próximo jueves acá en Ecomedios a las 18 horas con más Conexión Parques. Presentaron Conexión Parques. Newmark, la más completa e inteligente plataforma de real estate corporativo. Infraestructura adecuada, inversión eficiente, menores costos operativos, economías en red. Son muchos los motivos para relocalizar su industria en un parque industrial. Adrián Mercado, la primera inmobiliaria especializada en este rubro. Adrián Mercado, líder en parques industriales. Auspicia Norlog, parque logístico para la actividad industrial y comercial ubicado en Tigre, siendo la única plataforma del país que cuenta con un operador logístico inserto, generando una ventaja competitiva a través de la agilidad.